Amigo, te quedó deliciosa la cena. Creo que es momento de que yo te consienta a ti. Ay, ¿quién será hasta ahora? Hija, es tu padre. ¿Qué pasó? Descubrí que me engaña. Oye, sí me puedo quedar una temporada, un tiempo aquí a vivir en tu casa, ¿verdad? Ah, es que, mamá, tendría... ¿Y ahora quién? ¡Sorpresa! Mamá, ¿por qué no me avisaste que venías de visita? Ay, mi vida, solamente vengo a quedarme un tiempecito de temporada. Lo que pasa es que desde que murió tu papá, mi terapeuta me dijo que tenía que cambiar de aires. Y pues estoy en estos aires. Ay, ¿quién preparó esto sin aderezo? ¿No sabes escoger aderezos? Mi hija sí se cuida, no como otras, ¿verdad? Ay, qué curioso, no te había visto, consuegra. ¿También vienes a quedarte un tiempecito o a vivir? No, no, querida. Yo me voy a quedar a vivir aquí en casa de mi hija. Ay, qué horror. ¿Qué? Mamá. Mi mamá y mi suegra habían decidido venirse a vivir con nosotros y convertir mi matrimonio y mi casa en un infierno. ¿Y ahora? ¿Cómo íbamos a salir de esto? Suegra, ¿qué está haciendo? Pues, ¿cómo que qué? Voy a prepararle de desayunar a mi hijo. ¿Ya viste la hora que es? Gracias, pero no se moleste. El desayuno me toca a mí y la cena le toca a Josh. ¿Cómo que mi hijo cocina? Se supone que para eso te tiene a ti. Bueno, pues, ¿por qué están discutiendo? ¿Se escucha hasta el cuarto? Ay, mi niño, ya debes de tener mucha hambre, ¿verdad? ¿Cómo no? Si te preparan de desayunar tan tarde. Y tú mejor vete a dormir, que es lo único que sabes hacer bien. Se supone que te casaste para que te atendieran bien, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Deja eso ahí. Yo me hago cargo. Ándale. Siéntate, mi niño. Córrale. Ándale. Josh, Andy. Mamá. Ay, perdón. ¿No puedes tocar antes de entrar? Hija, lo que pasa es que necesito que me lleves a comprar unas cosas y pues por eso vine. Y tiene que ser justo ahora. Estábamos en medio de algo. Sí, necesito unas cosas y ¿me puedes llevar? ¿Y no puede ser otro día? ¿O si te urge tanto te doy dinero para un taxi? No, sí me urge. Pero bueno, si soy una molestia, pues no me lleves. Solo te recuerdo que estoy pasando por un trance de separación y me siento muy sola. Está bien, ya. Yo te llamo, ¿sí? Dame un minuto. Te espero. Perdón, ya. Oye, ahí te encargo, ¿sí? De por sí esta casa es un chiquero. Porque evidentemente aquí nadie hace el quehacer. Ay, mija, es que mi hija no es criada de nadie, ¿no? Ahora entiendo por qué Andrea es tan mala esposa, ¿verdad? Y se supone que las mujeres nos casamos para atender bien a los maridos, porque de lo contrario nos ponen el cuerno. Ay, lo dices por mí. Deberías de verte. Eres una vieja amargada y anticuada. Ay, sí, pero no soy la cornuda. Ay, mijita. Qué bueno que llegaste, porque aquí tu suegra es una grosera. Señora, nada más le voy a encargar que no esté hablándole hacia mi mamá, por favor. Bueno, tampoco es justo que le eche la culpa a mi mamá. Tu mamá es la que se la pasa moviéndose por toda la casa como si fuera suya. Mira, Andrea, si tu mamá es bienvenida en mi casa, también la mía. ¿Sabes qué? Ya estoy harta, Josh. O se van ustedes o nos vamos nosotras. Ay, no, pues fácil, se van ustedes, porque igual y tú como esposa no sirves. Ay, mijita, te dije que no te casaras con Josh. Uno debe de fijarse muy bien en la familia. ¿Qué pasa? Andrea, ay. Andrea, Andrea, Andrea. Ándale, amor. Esta se cae sin hacer nada. Andrea. Ay, no. Amor, ¿cómo te sientes? Bien, solo algo mareada. Ay, Josh, no te ofendas, pero si tu madre no estresara tanto a mi hija, esto no habría pasado. Es que aquí la señora es chismosa y entrometida y... Ya, mamá, por favor, no hagas otro pleito. Si estoy así es porque estoy embarazada. ¡Ah!
¡Qué felicidad! Hija, ¿por qué no me habías dicho nada? Yo te voy a cuidar y también a la criatura. ¿Y sabes qué, mijosh? Si es niño, le vas a poner como tu papá, Ignacio. Y si es niña, como tu mamá, Ángel. Ya basta, mamá. Ay. Andrea y yo hemos soportado bastante que se metan en nuestras vidas. Por su culpa, por poco y nos separamos. Pero esto ya no se los voy a permitir. Por eso queremos pedirles que se vayan de nuestra casa. ¿Vas a permitir que tu mujer me hable de esta manera? Sí, mamá. Ustedes ya vivieron su vida. Estábamos muy felices antes de que ustedes llegaran. ¿Qué no creen que ya es justo que Andrea y yo vivamos nuestra vida en paz? Ay, perdón, hija. Josh tiene razón. No teníamos por qué venir a invadir su espacio. ¿Sabes qué? De verdad, fuimos muy egoístas. Y de verdad, perdónennos, ¿sí? Además, debo de admitir que tu hija es una gran mujer y que por eso mi Josh se casó con ella. Ustedes siempre serán bienvenidas en nuestra casa. Siempre y cuando sean visitas respetuosas y cortas. Bueno, amigas. Pues sí. Poquito a poquito. Sí, ya. Cuando el destino llama a los hijos, no se le debe hacer esperar. Es la naturaleza de la vida y ningún padre debería interferir en el proceso. Los hijos no son propiedad de los padres y merecen vivir sus propios aprendizajes.